te educan para ser cisgénero, que vendría a ser identificarse con el género que te impusieron al nacer. Cuando vivía con mi mamá tenía que vestirme de una forma o usar el pelo largo. Me trataban como si fuera mujer. Con vestidos, con princesas, viendo películas. En ropa de colores rosa, juguetes, muñecas en vez de autitos. Las Barbies. Típicos juegos porque es lo que nos impone la sociedad en un punto. Siempre me sentí una chica porque tenía todas cosas rosas y hacía danza. Y me ofrecían las cosas que son estereotipadamente de mujer. Nunca hice fútbol o cosas así que puede llegar a definirte si sos mujer u hombre. Esas cosas sí, medio que nos impusieron los roles de género. En el colegio lo que nos hacían determinar el género es en la lista, por ejemplo. Bueno, ahora voy a llamar a las nenas, ahora los nenes. Cada uno tiene un baño distinto, no podemos poner baños mixtos. En educación física nosotros hacemos vóley y fútbol principalmente. En el sector de mujer te hacen elegir entre vóley, handball, hockey o si no, gimnasia rítmica. Pero nunca podemos jugar al quemado o no podemos jugar al fútbol. Lo que se supone que es normal es lo que te imponen, ya de por sí. En la secundaria te miran todos, se ríen o no se ríen, pero hablan mal. Me daba vergüenza ir de cierta forma vestido. Buscaba excusas para faltar todo el tiempo porque tenía compañeros como que muy LGBTfóbicos. No te enseñan nada para pensar sobre el género y ya el género está súper definido y en el colegio es más. Sos raro o rara si te vestís de una forma que no cuadra lo que se supone como de la forma en la que te tenés que vestir, o el pelo, o si combinás o no la ropa. Y hoy en día me la compro yo y decido lo que me quiero poner, lo que no me quiero poner. Y empecé a usar la ropa a mi papá y a mi hermano. A los meses me corté el pelo. Cada generación por ahí va aceptando más cosas y se va dando cuenta de que no tiene que haber ningún problema con que una mujer quiera hacer lo mismo que hace un hombre. El Mocho es un bachillerato trans. Cuando llegué acá, me sentí como re en casa, porque era como que sí, me llamo Ian y me trataban todos bien. No había ninguna mirada de asco, ni rara, ni nada. Tenía ganas de venir todos los días al colegio. Cuando yo me levanto a las 11 de la mañana y a veces tengo que trabajar y darme una ducha, agarrar mi carpeta y maquillarme y saber que vengo al Mocho, ahí hay amor, hay pasión, hay ganas. Es la representación de la revolución y nosotros de acá somos revolucionarias. Quiero que lo sepan, porque acá estamos para luchar, para emanciparnos de todo lo que nos somete a todo. Entonces, esta es la revolución. Esto es la revolución y nosotros somos las revolucionarias.